Denle un aplauso a Cristo. Amén. Si es para Él, que sea fuerte, amado. Él ha sido bueno. He has been good. Amén. Le damos gracias primeramente al pastor por darme la oportunidad, ¿verdad?, de venir a este lugar. First of all, I want to give thanks to the pastor for giving me the opportunity to come to this place. A traer, ¿verdad?, el mensaje. So bring the message. Entendemos, ¿verdad?, que no somos, somos merecedores de traer la palabra de Dios. We understand that we're worthy of bringing the word of God. Por nuestro pasado entendemos, ¿verdad?, que hicimos mucho daño. Because of our past, we know that we harmed a lot of people. Pero siento que Dios tiene misericordia con cada persona diferente. Amén. We know that God has been merciful with everyone. Pertenecemos a la iglesia MAM de Miami, ahí me congrego. We belong to a church out in Miami. Ahí mis pastores Yarisa Rodríguez y el pastor Luis Rodríguez saben que estoy en este lugar. Well, the Rodriguez pastors know I'm in this place. O sea que yo asisto a una iglesia. So I assist in a church. Soy miembro de la iglesia. I'm a member of a church. Y voy a la iglesia. And I go to church. No significa porque sea Larry Over. Just because I'm Larry Over, because I have a past. Yo puedo hacer lo que yo quisiera en la viña del Señor. I can do whatever I want in the Lord. Hacer lo que quiera. To do anything that I want. No tener pastor. To not have a pastor. Pero yo tengo un pastor. But I do have a pastor. Está mi pastor Luis Rodríguez y tengo el pastor, pastores, el Señor Jesús. Amén. And the pastor, Lord Jesus. Amen. No voy a ser muy extenso. I'm not going to be too extensive. Voy a contar, ¿verdad?, mi testimonio. I'm going to speak about my testimony. Siempre, ¿verdad?, hay personas, hay señoras y señores que no me conocen. There are people that may not know me. Primeramente por su edad o lleva mucho tiempo en la iglesia. Or you have too much time in the church. Yo vengo de la generación de Bad Bunny, de Anuel, de Ozuna. I come from the generation of Bad Bunny, Ozuna. Mike Towers as well. Todos son amigos míos, todos empezamos juntos. Those are all friends of mine. We all started together. Empezamos a hacer, ¿verdad?, lo que es el trap, lo que se escucha hoy en día y lo que muchos jóvenes hoy en día consumen. And so what a lot of young people like to listen to today. Es música. It's music. Para que entiendan los adultos. For you to understand the adults. Amén. Entonces hoy vamos a hablar lo que Dios hace en un hombre. So we're going to speak about what God does in a man. Hoy va a cambiar su vida para siempre. So he's going to change your life forever. Hoy el que tenga una duda que si Dios existe, hoy la va a entender. Anyone la realidad. That has doubt that God exists will understand it completely. La Biblia dice que hay dos caminos para el ser humano. The Bible says that there's two ways for the human being to walk. Dos personas que comandan el cuerpo del humano. The Bible says that two people that command the body of a human. El espíritu del diablo y los demonios, Señor, reprenda. The spirit of the enemy and the demons, may the Lord rebuke them. O el espíritu de Dios. Or the spirit of God. No hay un punto medio. There's nothing in between. No hay nada en el medio. There's nothing in between. ¿Usted le sirve a Dios? We serve God. ¿O usted le sirve a Satanás? Or you serve Satan. De dos maneras. Two ways. Una inconscientemente. One unconsciously. Usted nunca ha escuchado de Dios. You've never heard of God. Eso es imposible. Usted vive aquí. That's impossible because you live here. Casi, es imposible. It's almost impossible. Y usted nunca escuchó la Biblia. You've never heard about the Bible. Y usted vive haciendo los deseos de la carne. And you start doing things of the flesh. Mintiendo, hablando malo. Lying, bebiendo, speaking badly. Bebiendo, saliendo. Or going fornicando, out, adulterando. Fornicating, adultering. Pero usted no sabe. But you don't know. Que eso es pecado. That is a sin. Y sin, ¿verdad?, sin la conciencia, como no estás consciente de lo que estás haciendo. And if your conscience isn't in that, le sirves a Satanás. Then you serve Satan. Porque la Biblia dice que, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, los deseos de vuestra carne, nuestro padre, el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso está escrito ahí. Things in the flesh. That's what the Bible says. O usted le sirve conscientemente. Usted va a un lugar. You go to a place consciously. Donde él hace su porquería y usted asiste. Where usted conoce que Jesús existe. And if pero you know usted Jesus exists, decidió servirle a otros dioses. You still decided to serve other gods. O usted le sirve a Dios. Or do you serve usted le sirve God? A Dios en espíritu y en verdad. You serve God in spirit. Usted le sirve al Rey de Reyes. You serve the King usted of Kings. Le sirve al Rey de Reyes. You serve the King of Kings. El que cambió mi vida. The one that changed my life. O sea que hay dos bandos. So there are two groups. Vamos a buscar la Biblia rapidito. So we're going to go into the Bible quickly. Le damos gracias, ¿verdad?, al Pastor Elbert por la oportunidad. We give thanks to Pastor Elvin for giving hoy, us the opportunity. Ya hoy, vamos para Florida, donde vivo. And then we're going to go to Florida today, where I live. Pero yo quiero llevar lo que Dios ponga en mi corazón. But I want to take what God brings in my vidas. Heart. Amén. For these lives, amen. Busque Daniel. So let's go to Daniel. El libro de Daniel. The book of Daniel. 4:2. 4:2. Vamos rapidito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Mira estas vidas que vinieron, Padre amado, a escuchar el testimonio, Padre amado. Que seas tú hablándole, Padre amado, y seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mis labios, Padre. Salva, liberta, milagro, Padre amado. Que ellos entiendan que caminando sin ti en la faz de esta tierra es un peligro. Padre, que ellos entiendan que la vida es seria, que la vida no es un juego. Que ellos entiendan, Padre amado, que este momento es sagrado para ti, Padre amado. Que ellos entiendan que estamos delante de tu presencia.
Padre amado, para que tú le hables, Padre. Salva a esos jóvenes, sácalos de la calle, liberta al cautivo, liberta al alcohólico, liberta al adicto. Padre, ahora en el nombre de Jesús, seas tú, Padre amado, salvando a las vidas que están aquí, Padre amado, y trayendo contigo y reconciliando a las personas, Padre amado, que estén caídas dentro de la iglesia, que estén jugando contigo dentro de la iglesia. Padre, hoy que se reconcilien contigo. Queremos misericordia, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel 4:2 dice la palabra: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. We read the word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and it says in Daniel chapter 4, verse 2, it has seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has done for me. ¿Cuál grandes son sus señales? Dice el 3. How great are his signs, y cuán potentes son sus maravillas. And how mighty his wonders. Su reino. His kingdom. Reino sempiterno. Is an everlasting kingdom. Y su señorío. And his dominion. De generación. Endures from generation to generation. So you may be seated. Hoy todo el que vino, today every person that's come que no here, tiene a Dios, that doesn't have God, es su día más importante. It's a very important day. La Biblia dice, the Bible says, listen well. Después de su nacimiento, usted nació, usted está vivo. After you were born, you were alive. Hoy es su día más importante. Today is an even greater day. Hoy acepta usted al Señor. Hoy es el nacimiento de una nueva criatura espiritualmente. Today is the birth of a new creature. ¿Qué es lo que le habló Jesús a Nicodemo? What did Jesus speak to this man? Entonces la Biblia dice que no es el que quiera, no es el que corra, es el que Dios tenga misericordia. It's not just the person that runs the Bible, so it's the one that has mercy. O sea, si usted vino de lejos, usted so se, far, se sentó en esa silla and you sat on y usted vino para este lugar place, y usted no tiene a Dios, es porque God, Dios permitió it's because God allowed que usted se ha sentado en esa silla. For you to be seated in that seat. Amén. Amen. Yo vengo de un hogar en el cual yo me crié con mi abuela y mi mamá. I come from a household where I grew up with my grandmother and my mother. Porque conocí a mi papá en un show de televisión llamado Don Francisco. Because I met my father in a television show. Yo estaba en una gira con Farruko y me llamaron and y yo fui a conocer Farruko, a mi papá. And I went to meet my father. Y ahí yo me enteré que mi papá era de Salvador. And then I assumed that my father was from El Salvador. Y estaba con mis dos hermanos. And ahí he was with my two siblings. Enteré que tenía padre. And I understood there that I y ahí had lo vi en el programa. I saw him on the show. Y ahí entendí, ¿verdad?, que tenía sangre del Salvador. Then I understood that I had El Salvadoran blood in me. Y que soy puertorriqueño. And then I'm Puerto Rican. Pero mi papá es de Salvador. But my father pues, is from El Salvador. Somos un 50 y 50. So we're 50-50 basically. Entonces empecé, ¿verdad?, desde muy joven, como no estaba Dios en mi vida. So I started as a young age, como so I didn't have pasa en my muchos life, jóvenes. And just like many young people. Pues entonces yo anhelé ser cantante. But I desired to be a singer. Pues yo, pues obviamente mi mamá y mi familia eran católicos. Todo respeto a los católicos. Were Catholics and all respect to them. Entonces obviamente entendemos pues el error que ellos están, que ellos adoran a la Virgen. So obviously we know that the error that they're in, van where they a su misa the Virgin, y sencillamente pues lo practicaban. Mass, and then they practice all these things. Entonces yo no veía un cambio en ellos. So I didn't see a change in porque them. Los domingos iban para la misa en la mañana. Because every Sunday they went to mass every morning. Y por la tarde estaban bebiendo Heineken. And in the afternoon they were drinking Heineken. Y hablando malo. And speaking badly. Todavía la iglesia cristiana se ve eso. In the Christian church we still see that. En los evangélicos, alábalo. And the evangelical people worship him. Todavía creen que los cristianos pueden beber vino y pueden beber y emborracharse todos los días. Wine and get drunk every day. Pero eso es otro tema. But that's another topic. El punto fue que yo empecé a criarme con mi verdad. The point was that con I mi abuela, grew up mi abuela era la luz de mis ojos. My grandmother was everything to mi abuela me dio todo. She gave me everything. Ella me dio la ropa, ella she gave me clothes, comida, ella me dio she los gave estudios, food, ella me dio todo. She gave me my studies, she gave me everything. Ella se encargó de hacer el papel de papá y mamá. And then she played the role of mother and father. Porque mi mamá tenía una condición. Because my mother had a condition. Y mi abuela se hizo cargo de so mi de mi mamá. Took care of my mother. El punto fue que fui un desordenado siempre. The point is siempre fui un desordenado. That I was always in, intentaba I wasn't ordinary. Hacer el bien porque me enseñaban, pero había algo en mí que no dejaba. But I tried to do the good, but something in me never let me. Yo vivo en una familia donde hay muchos problemas mentales. I live in a family where there are many mi mental problems. Es paciente mental. My mother is a mental patient. Mi abuelo patient. Era paciente mental. My grandfather father sus is one primos as well. Eran pacientes mentales. His cousins as well. O sea que había una maldición había so porque ya Cristo la rompió. There was because Christ already broke it. Entonces,
ese espíritu desde muy joven fue entrando en mi vida porque no estaba Dios, entonces estaba el diablo. Came into my life, but the devil was there because God wasn't. Porque no hay que matar 70 personas ni ser el más malo para que el diablo esté en tu casa. Ya solo cuando Jesús no está en tu casa y el diablo está. Por eso, amigo, hoy tú ven a Cristo. Hoy es el día que Dios entra en tu casa. Hoy es el día que el Espíritu Santo entra. Hoy es el día que cambia tu vida. Hoy es el día que puedes dejar el vicio. Hoy es el día que puedes dejar. Where you can leave. Esa vida, amigo. That life, friend. Entonces, desde muy joven, yo entrando con mi vida. God worked in my life. Mi corazón siempre anheló ser cantante. My heart always desired salí to be en talent singer. Show. I was in talent shows. Y siempre intenté, ¿verdad?, hacer y agradar a las personas como no, Dios no estaba en mi corazón. To please people. ¿Cuántos jóvenes que están aquí how hasta dentro de la iglesia, gente que canta, people no anhela ser famoso, no anhela ser cantante y no le importa that don't care lo que cueste? How much it takes. Eso se ve cristianos que son cristinos. And you see them Christians. Y Cristina, pero sin Aguilera. And Cristina's without the Aguilera. Gente que su corazón, la Biblia dice que people perverso, hearts, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia. The one, who el deseo that? Del hombre es más. The desire of man is por eso more. El hombre que tiene una mujer por muchos años que la valoriza, viene le pega cuernos y le sigue pegando cuernos porque ya su deseo del corazón doing. Se le fue de su esposa. ¿Cuánta gente anymore? Se sientan en este lugar y han permitido que su esposo o su esposa haya caído? To have fallen, porque el corazón del hombre va de camino siempre a mal. Is always going towards a bad place. Sea lo que sea. Whatever it may be. Por eso no hay forma de que el hombre cambie por su propia fuerza. That's why there's no way for man to change on his own strength. El punto fue que el Señor trató conmigo. The point was that the Lord worked in me. Mientras yo iba creciendo. As I was growing up. A los 15 años tuve un encuentro when con el Señor. When I was 15, I had an encounter with the no Lord. No sabía que lo que era hablar lengua. I didn't know what it was to speak in tongues to dance. Entonces. En un campamento de jóvenes, Dios so in a youth campaign, vida. God worked pasó? In my life. And what yo happened? 31 años. I'm 31 years of age. Y a mitad de mi vida, Dios visitó and a half mi vida. Of my life, God visited my life. Eso fue antes de yo hacer música. That was before I made music. Estaba en un campamento de jóvenes. I was in a youth camp. Y yo sentí el Espíritu Santo. And I felt the Holy Spirit. Mis amigos estaban llorando. My friends were crying. Y yo estaba llorando. And I was crying. Entonces, yo tuve una época donde empecé a ir a la iglesia. I had a season where I went to the church. Hermano, I like to be with the brethren. Pero era un cristino. But I was a cristino. Porque yo iba para la iglesia. Because I would go to church. Me sentaba tranquilo. I would sit there calmly. Pero me gustaba ver porquerías en mi casa. But I like to watch bad things at home. Hablaba malo. I spoke badly. Tenía novia. I had a girlfriend. Me besaba con ella, hacía cosas I que no se supone que se me hicieran. That I wasn't allowed to do. Como hay muchos dentro de la iglesia. Just like many inside of the church. Amén. Amen. Entonces empecé a jugar con esto. So I started to play around with this. Me fui para el mundo. I went to the world. Ahí empeoró mi vida. My life got worse there. Todo el que está aquí que una vez fue a la iglesia. Everyone that's here that went to su church mamá, once. Su abuela, su tía, your su prima, mother, your father, your grandmother, your aunt, whoever invited you to the church and su vida went away. Es un desastre. Your life is a disaster. No tiene papeles. You don't have papers. Pega cuerno. You cheat on está your spouse. Enfermo. You're sick. No está bien. You're not good. Todos los negocios le salen mal. All your business is going bad. Porque su vida se vuelve una maldición. Because your life turns into Jesús a curse. Dijo, Jesus said. La Biblia dijo. The Bible says. Que es mejor vivir la vida. To live life no haberlo conocido, without knowing it haberlo conocido, than knowing y apartarte it de la verdad. And get away from the truth. Ay, ay, ay. Oh my. Si entendemos que el hombre y la mujer we understand that man and woman trata de llenar el corazón con cosas que ven, pero Jesús dijo que hagamos tesoros donde en el cielo. Said, let's make jewels, precious jewels, where in heaven. No se ponga serio, es la realidad. Don't get serious, it's the reality. Donde verdad, donde el ladrón no hurta y donde el orín no corrompe, dice la Biblia. Where the thief doesn't do certain things. Yo empecé a anhelar todo lo que quiere un joven. I wanted to desire all the things empecé that a young person a usar desires. Droga, I empecé a acostarme drugs. Con mujeres. Empecé a hacer todo women. Lo que hace todo el mundano. I did all these things that the worldly people después do. Que conocí la verdad. After I knew the truth. Luego caí en una depresión. Then I fell into a depression. Porque eso le pasa a todo, así vive el mundano. What happens to many, being in the la world. Mujer que no tiene a Dios. The woman that doesn't have vive God. La vanidad de su mente. Has vanity poniendo in la fe en un hombre. Putting their faith in a man. El hombre se las pega. The man hurts them. Ella la perdona. And she forgives him. Después siguen los problemas. And then the problems keep on going. El primer día le levanta la mano. The first day they lift their hand. Le dan la cara. And they hit their face. Él le devuelve. And he returns se it. Vuelve un ciclo. It becomes a cycle. Ella lo perdona. She forgives. Vuelve después junto. And it goes again. Tienen un hijo. They have a child. Siguen creciendo. They keep on growing. Se entran a cantazo delante del niño. And they start hitting each other y eso es lo que hace Satanás con and la humanidad. That's what Satan does with humanity. El joven
The young person en la calle, that's in the streets, sale todos los días para la discoteca, goes out every day to the cuando club, tiene tiempo, and when they have time. Y pone confianza en una botella, en la and droga. That's what they trust into, in a drug or an alcohol beverage. Hay cristianos que van para la discoteca. There are Christians that go to the clubs. Those are Christinos. Parece que el pastor no le dice que la discoteca es mala. That the clubs are bad. Amén. Amen. A mí si no me invita eso no, yo sigo cogiendo aviones. If you don't invite me, I'll keep on going on flights. Pero el pastor le gusta el mismo tema porque se ve. But pastor likes the same topic because it, you can tell. Alaba pastor. Worship him, pastor. La verdad es de Dios. The truth is from God. Amigo. Friend. Para avanzar. To advance. Yo conocí el verdadero evangelio cuando fui creciendo. I knew the true gospel when I was growing. Una iglesia pequeña. I went to a small church. No, no una iglesia, ¿verdad? No que la iglesia grande sea mala. And it's not bad that okay. Christians for churches to be big. En China hay iglesia que hay un millón de miembros y el hombre es pentecostal. In China there's a church with a million members. Y es un hombre de Dios. And he's a man no of God. No tiene nada que ver la iglesia. There's nothing wrong with that. Pero quiero decirte que yo fui a una iglesia pequeña. What I want to say is that I went to a church to a small una depresión. One because I went into a depression. Eso fue mucho antes de yo hacer música. So it was way before I made music. Mucho antes. Way before. Y ahí yo conocí la verdad. Then I knew the truth. Me fui a una iglesia pequeña. I went to a small donde one. La pastora y el pastor no tenían pelos en la lengua. Where the pastor just said everything donde that they were cómo supposed son to say. Las cosas. And they said things how they ahí were. Ahí entendí la realidad. That's when I understood reality. Y me enseñaron que hay un infierno real. And I was taught that there's a true que hell. Los demonios poseen los cuerpos. That the demons come in the bodies. Y cuando pasan al frente, and that when el Señor los liberta. The Lord delivers them. Y que existe el infierno. And that hell exists. Que todo el que no lea esta Biblia. And that everyone that doesn't read this Bible. Y no la viva. And doesn't live it. Va para ese lugar. Is going to that place. Pero hoy usted va para el but lugar today, que es. Hoy usted olvídese del pasado. Pero también me dijo que hay uno que está el Espíritu Santo. Que bautiza en fuego. Que es el que sana. Que es el que liberta. Que es el real. Que es el Padre. Que es todopoderoso. Que está Jesús. Que murió por ti. Que murió por ti. Y murió por mí. And died for me. Ellos me dijeron toda la verdad, en verdad. They told me all the truth. Mira, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Being a friend with the world is an enemy, being an enemy with God. ¿Verdad? Correct. Consumir su música. Consuming consumir his su music. Sistema. Consuming his system. Vestimenta que no compara, ¿verdad?, con la Biblia. Wearing clothing that doesn't correspond with the Bible. ¿Qué pasó? What happened? Es así. That's the way it is. Entonces no podemos ser hipócritas. So we can't be hypocrites. Entonces ellos me enseñaron la realidad. So they showed me the reality. Y no solo hablaban. And they didn't just speak. El hijo de la pastora ponía manos sobre los enfermos the y sanaba. Pastor's daughter put the hands on the sick and they were healed. La pastora hablaba y cosas se cumplían. The pastor spoke and things were accomplished. Muchas veces yo me iba con el hijo de la pastora. Many times I went with a lugares the y yo veía cómo él llamaba a la gente por su nombre. Where he and he spoke about people with their names. Y le decía que se iban a morir. And he said that they would y die. Se morían. And they would die. Oraba por la gente por sida. She prayed for people for, through this illness. Y Dios lo sanaba. And God would heal o sea que no tan solo hablaban. So they didn't just speak. Como los fariseos. Like the Pharisees. También hacían. They also did. Yo me crié en ese evangelio. I grew up in that gospel. Donde el hombre de Dios se guarda para Dios. Where the man of God keeps himself donde la mujer for God. Se guarda para Dios. Where the woman of God keeps himself for God. Donde el hombre viste para Jesús. Where the man dresses for donde Jesus. La mujer viste para where Dios. Where the woman dresses for Jesus. Porque cuando es nuestro Señor, Él nos manda. Because when it's our Lord, it's Him. Cuando usted viene, Él es nuestro Salvador. When He comes, He's going to be our Savior. Pero cuando usted viene a Cristo, Él es tu Señor. Christ, He is your Lord. Él te manda. He tells you what to do. Usted vuelve esclavo de Cristo, como dijo Apóstol Pablo. You become a slave of Christ, like Apostle Paul said. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. The abundance in the heart is what the mouth speaks. De todo lo que tú tienes acá dentro. Everything that you have inside. Es lo que usted bota. Is what you speak. Anyway, el punto fue que yo conocí al Señor. The point is that I met the Lord. Yo me aparté de la iglesia viendo todas las señales church, que hacían en la iglesia. And all the signs they did in the church. Todo. Everything. Empecé a hacer música. I started to make music. Empecé a hacer lo que se llama trap. I started to make trap music. Como las señoras no entienden, los señores, gente many adulta. People don't, the adults don't understand what that is. Yo empecé a hacer trap en español. So I started making trap music diciendo in Spanish, en mis canciones que las mujeres se metieran droga. In my songs telling women to take drugs. Que la grabaran desnuda en los videos. That they be recorded nude in the music videos. Que te acostaras con la mujer de tu amigo. To sleep with the friend of your friend. Con la mujer de una persona. With the wife of your friend. Eso es lo que yo decía en mis canciones. That's what I said in my music. Empezaba a decir que le cortaran el cuello a las personas. I would say to cut the neck of the people. Y que Satanás los recogía. And that Satan would pick them up. Empecé a incitar a los jóvenes con esta música. I started to persuade young people with this music. Trap significa trap means house, donde venden droga. Where they sell donde la mujer se prostituye. Where the woman becomes a prostitute. No es cristiano. So it's not Christian.
No tiene nada que ver con cristiano. It has nothing to do with Christianity. Nada. Nothing at all. Por eso cuando yo empecé a hacer el trap, todos los latinos lo que escuchaban era reggaetón. All the Latinos will listen to reggae. Empezamos nosotros en Puerto Rico a hacer Anuel, Rico, yo, and Mayer, myself, y otros artistas empezamos a hacer trap artists, en español. We started making trap in Spanish. Entonces cuando yo vengo a la iglesia que me convierto, so when I come to church and convert, hace dos años es triste. Two years ago it's dos sad. Años y pico, yo veo around la payasería. Ago, I see the foolishness. Que dicen que es cristiano, el trap no es cristiano. That the Christian trap is not Christian. Porque nosotros somos los que tenemos la receta de Kentucky. Because nosotros lo pegamos. We started it in Kentucky. Well, y sabemos Kentucky. Que no viene de Dios. And we know that it doesn't come from God. Entonces es importante. So it's important. Que usted no escuche ni trap cristiano. For you to not even listen ni to trap Christian cristiano. Music. Or ni salsa cristiana. That's Christian. Or ni salsa bachata that's cristiana. Christian. Or bachata that's Christian. Y usted sabe, el dembow cristiano, and nada you know, de eso. The Christian dembow, none of that. Esos son subculturas. Those are just subcultures. Son de un país, no vienen nada que tiene que ver it has nothing con Dios. To do with God. Se lo digo yo porque yo viví muchos años de la música. I say it because I lived many years in the music. Y yo sé dónde viene la música. And I know where music comes from. El punto fue. The point was. Que empecé a hacer música de trap. I started making trap music. Incitando jóvenes a usar droga. Persuading young people to do drugs. Me acuerdo que empecé a pegarme en Puerto Rico. I remember that I started to really empecé do well in Puerto Rico. Empecé a obtener dinero. And start to have money. Me acuerdo que empecé a tatuarme la cara. I started ya no era ese mismo muchachito que yo era antes. I wasn't that same young boy that I was before. Me acuerdo que empecé a pintarme el pelo. I remember that I started to dye my hair. Empecé a invocar ese espíritu del guasón. I started to do all these other bad things. Entró a mi vida. It came into my life. Me acuerdo que ahí yo puedo pasar el tiempo, empezó a pegarme. Antes yo pagaba por entrar a las discotecas. And time went, and me pagan a mí para entrar a la discoteca. And I would pay to go to clubs, but now they pay me to go ahí to clubs. Entró la droga. Then drug comes in. Entraron amigos de la calle. Then friends from the streets come in. Todo tipo de mujer. All types of women. Todo lo que quiere un hombre. Everything that a man wants. Seguidores en Instagram. Followers on Instagram. Te vas pegado. And to really stand out. And then fame came in. Todo. Everything. Pero haciendo daño. But harming. El que mata a la vaca. The one that kills the cow. Y el que la amarra también tiene la misma. And ties them up. Es el mismo cómplice. It's the same thing. Denle un aplauso a Cristo, no se ponga a hand clap to Christ, don't get so serious. Usted no sabe cuánta hija de pastor no se apartó con mis canciones. Were set apart because of my me pasó songs. En Puerto Rico. It happened to me in Puerto Rico. Yo fui a un lugar y el hijo de la pastora se había apartado el día. And the son of the pastor had left. Ah, yo me imagino solamente el día cuando él se apartó y ella orando por su hijo. Her son. Usted no sabe cuántos jóvenes no se perdió después de un culto. Were lost because of a worship and borracho. They wanted to crash because they were drunk. Yo no sé cuántas jovencitas cogió un sida. No sé. Had an STD, herpes, I don't know. Se pegó mi canción. Because all around the world my music was hitting. Yo no sé cuántas personas. I don't know how many people. I yo don't tengo know. El control de eso. I don't have control of that. Me acuerdo que yo empecé a infectar todos los jóvenes. I remember I started to infect all the que young people. Que los jóvenes querían vestir como yo. They wanted to dress just que like me. Que los jóvenes querían tatuarse la they cara. They wanted to tap their faces que like me. Que los jóvenes no querían seguir a sus padres. They didn't want to follow their que parents. Que los jóvenes querían estar en la discoteca. They wanted to be in the clubs. Metiéndose droga. Putting all these drugs inside of them. Getting drunk. Matando gente. Killing all these people. Porque es lo que yo incitaba a hacer. Because that's what I persuaded them to do. La música incita a tener sexo. The music inspires you la música to incita have a beber. To drink. La música incita a tener a usar droga. It inspires you to do drugs. La música incita a matar. It inspires to kill. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Por eso no es de Dios. That's why it's not from God. Dios no te va a hacer nada que te haga daño a tu vida. God isn't going to do anything that's going to harm your life. Usted tiene que entender. You have to understand que la música, Satanás entiende el efecto que hay en el ser humano. Satan understands the effect it has on human beings. El punto fue the point que yo firmé con Farruko. That I signed with Farruko. No sé si conoces a Farruko, pero I don't know where he artista. Is. Or if you don't know who he is, he's an y artist. Y empecé a obtener todo lo que quiere un joven. And I started to have everything a young man would want. Todo lo que quiere un joven, todo lo que quiere una jovencita, todo. Everything a young woman would want, everything. Seguidores en Instagram. Followers on Instagram. Ahí empecé a pegarme en el mundo entero. So I started to really hit on the, ahí the whole world. Todos los medios de televisión. And then I was all on all Gol de la Flaca, Suelta la Sopa, all Primer Impacto. Hispanic TV shows I was on there. Telemundo, Univision, Univision, la radio, the Enrique radio, Santo, Molusco, and all of, and Molusco's podcast, A los Foques, todo. And all of these radio. Different places and these radio stations. ESPN. On ESPN. Empecé a viajar el mundo. I started to travel the whole empecé world. A obtener todo lo que quiere un joven. To obtain everything a young empecé person a tener would lo que mucha gente trabaja y quiere dejar de tenerlo. Things that people would work so hard empecé for. A tener cadena. Started to have chains. Cadenas de $20,000. $20,000 chains. De $30,000. Watches that were worth like $30,000. Sortija
de 5,000, 7,000 dólares. $5,000, $10,000 pulseras de 5,000, 10,000 dólares. Having all these things that were worth so todo much money. Todo tipo de ropa empezó a entrar a mi vida. All different types of clothes Gucci, were coming Versace, into my life. Lauren. Gucci, Versace, Saint Laurent. Cartier. Cartier. Nada, como gusta. Everything you want to mention. No es lo mismo ir a comprar y salir con todas esas bolsas. I would buy them and come out with all those bags. La bolsa es cuadradita. The bags were. Y cuando tú vas te dan una copita de champán para que te la bebas. A champagne cup for you to drink. Ah, la vida, qué rico es así. Oh, how nice that life is. La Biblia dice que tarde o temprano the Bible says that sooner or later, nuestro pecado nos va a alcanzar. Our sins will reach us. Todo lo malo que hagamos un día. Everything bad that we do one day. Un día. One day. Se acabó. Will be over. Usted no tiene nada en diferencia a todos los que murieron en Turquía. You don't have anything different from the people that died in Turkey. De un terremoto. In niño, an earthquake. Que son salvos. Child, people that were saved. Donde viven en la miseria. Where they live in misery. Donde niños viven en la calle. Where young people, where children live in the streets. Donde en la India los niños defecan en la calle. In India, where people defecate on the streets. Donde los queman vivo. Where they are burnt alive. Ah, amigo, usted está privilegiado aquí. Oh, you are very privileged here. Misericordia. Mercy. Ore mucho. Pray a lot. Para que Dios lo mantenga vivo. For God to maintain you alive. Se llama amor de Dios. It's called the love of God. Amor de Dios. The love of God. No es religioso, no. I'm not a religious usted no person. Sabe por lo que yo pasé. You don't know what I've been through. Solo el adicto sabe lo que es salir de la adicción. Only the addict knows what it is to el que get tuvo out of addiction. Cáncer sabe el dolor the de la quimioterapia. Knows the pain of el chemotherapy. Que tuvo preso sabe los the días que cuentan de estar preso. All the days that are counted el que jail. Fue maltratado y abusado sabe el trauma que carga desde joven. Knows the trauma that they carry from young no age. Hablen si no saben. Don't speak about it if you don't know it. Un inmigrante sabe lo que pasa. An immigrant knows what un americano no porque le da un susto en plan 8. Because they give them all these provisions. Como los boricua. Just like the people from Puerto Rico. No que sea malo. It's not that it's a bad thing. Pero un inmigrante tiene que venir a este país. But an immigrant has to come y trabajar to this country fuerte. And work strongly. Y somos supuestamente un estorbo para muchos de ellos. And sometimes we're even a burden for many of them. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? So what are we going to do with our lives? Vamos a seguir hablando malo. We're going to keep on speaking vamos a seguir metiéndonos drogas. Keep on getting all these vamos drugs. A seguir pegándole cuerno a nuestra esposa. Keep on cheating on our wives. Vamos a seguir escuchando música que incitan a los jóvenes a matarse. Keep on listening to music that persuade young people to kill each other. Mira, hermano, yo hice mucho daño. I did a lot of harm, brethren. Me acuerdo que yo empecé a viajar a Estados Unidos. I remember I started to travel the US. Centroamérica. Central America. Suramérica. South America. Europa. Europe. Todo lo que quiere un joven. Everything a young person would want. Todo, me acuerdo que empezó a llegar todo lo que quiere un joven. I remember everything BM, a young person Range would Rover. Want. A BMW. Empecé a pasarme en Lamborghinis, Rolls Royce. I was in Lamborghinis, Rolls Royce, and Bentleys. En todos lados. In every, all of these empecé places. A tener discos de platino, discos de todo. That's why I have been planning these platinum discs, all disco of the discs. De oro. Empecé gold a pegarme. Ones. I started empecé to a cobrar 1,500, 5,000, 10,000, hasta 40,000 dólares americanos. 40,000 dólares. 40,000 dólares por 40 minutos de un show. For 40 minutes in a bebiendo show. Bebiendo whiskey. Drinking whiskey. Y todos los días borracho. And every day being todos drunk. Los días de fiesta. Every day partying. El artista no tiene reglas. The artist doesn't have any come rules. Lo que quiera, they eat what they lo want. Quiera, they dress the way they want. Quiera, they eat whatever they want. Quiera. And they do whatever they want. No tiene que estar en entrenamiento you don't have to como be los deportistas. Like no tiene una regla de vestimenta. Have, lo que le da la gana. They do whatever they want. ¿Cuánto no le gustaría vivir, levantarse y que usted está haciendo dinero durmiendo? I mean, don't wanna live that way to just make money while you're sleeping. No tienes que pararte, soportar un jefe. You don't have to stop and then have to deal with a boss. Te compras un carro cuando te dé la you gana. You buy a car whenever you want. Va y busca la mujer que tú quieras. You go and look for the woman that you want. Ay, amigo, yo estuve con diferentes mujeres. I was with many women. En el mundo entero. With the whole world. Chilena, colombiana, venezolana, hondureña. People from all these countries, Honduras, de Guatemala, Guatemalans. De cualquier lugar. From any place. Hecha, no hecha. El abdomen hecho. Los senos hechos. Doing all these things in their bodies as well, even that. Con extensiones. Sin extensiones. Extensions without extensions even. Con la de la calle. Without the ones out in the streets. Y con Miss Universe. And then with Miss Universe as well. He hablado. Spoken. Todo amigo. Everything. Nada de eso hizo nada. None of that did anything. Ah, papá. Oh, father. Un buchito de agua te puedes dar. You could drink a little bit of water. Nada de eso es nada. None of that is anything. El salmista dijo, vanidad de vanidad. The psalmist said, vanity of vanities. Todo es vanidad. Everything is a vanity. He sido de cuenta que lo único que llena al hombre es servir a Dios. The Lord takes into account is the only thing that fills them up is serving God. Pero yo no lo sabía. But I didn't know that. Me acuerdo que yo intentaba muchas veces that I tried to many times
montar una familia. To bring a family together. Pensaba que con el dinero que yo tenía podía montar una familia. I could bring up a family. Podía comprar el amor. I could buy love. Que yo le pegue los cuernos a ella. That I could cheat on her. Y ella se quede ahí en la casa. And she would stay there in that house. Pues somos hombres, ¿verdad? Because we're men, right? Así es el hombre. That's how men no is. Todo. Yo conozco hombres que no son cristianos. Not son all fieles. Of them, but I know that people that aren't Christian that do. Pero amigo que está aquí que le gusta hacer Johnny Bravo. But friend that is here, Johnny Bravo. Johnny Bravo era un muñeco de Cartoon Network que enamoraba a todas las muchachas que estaban por ahí. He's a cartoon character that would to fall in love with many women that he would see. Yo era un Johnny Bravo. I was like Johnny Bravo. Yo tenía la mía en la casa. I had mine at home. Pero me gustaba estar con muchas mujeres. But I like to be with many women. Intentaba tener una relación estable. I tried to have a stable pero relationship. Siempre eran problemas. But there was always problems. Siempre era un infierno. It was always a hell. Todo lo que decía por mi boca. Everything I said through my mouth. Eso me mataba mi vida. That would kill my life. Nunca pude ser feliz completamente. I could never be truly siempre happy. Tenía problemas. I always had problems. Siempre tenía una novia, la dejaba, una I mujer always had diferente. A girlfriend and left her and went to another woman. Empecé a tener hijos, los dejaba. I started to have kids and I would leave them. Tengo cuatro niños, dos I pensiones. I have four children. Cuatro niños, dos pensiones. Four children and two si pensions. Yo no pago la pensión, me puedo if I don't ir preso. Pay those pensions, I can go to jail. Do you understand that? Todo por vivir la vida loca. All to live that crazy life. Hoy en día gente no ha alcanzado ni lo que yo alcancé y todavía están pensando tener people a Cristo. People don't even reach the things I've reached and don't even think about having Christ. Hay gente que no han dejado lo que yo he dejado y todavía han pensado tener a Cristo. There are people that think about don't even that don't. Lo que tienen es una guagua que se compró. Because they bought this car that they got bought. Del año y la paga a pulmón y ya se cree un Dios. And then they would pay it off every month le and they think they're a God. Le pone dos esprines. They'd put two springs on it. And then they put it on their heads as well. Dele un aplauso a Cristo, give a hand clap to Christ. Entonces yo empecé. So I started. A tener todos estos deleites. To have all these delightful things. Y yo era uno de los hipócritas. And I was one of the hypocrites. Que subía la foto con mi pareja y le decía gracias Señor por mi familia. That I would post a picture and say thank you God for my family. La pobre pareja mía con el nene en la mano. And my spouse with my child in her hands. Entonces vamos a enseñarle el WhatsApp a ver si es verdad que yo la amaba de verdad. So let me show you my WhatsApp and show if I truly love her. Vamos a chequear los WhatsApp. Let's check the WhatsApps. Yo tengo la contraseña de mi esposa. I have my wife's password. ¿Usted tiene la contraseña de su esposa o su esposo? Do you have your wife's password or your husband's? Contéstese eso usted. Answer that yourself. Esa es la verdad. That's the truth. Esa es la realidad. That is the reality. Que al fin y al cabo es una bomba de tiempo. That is just a time bomb. Que es una cocina que está haciendo Satanás para destruir it's al ser humano. It's a kitchen that Satan is making. Pero hoy usted puede salir. Hoy tú puedes restaurar tu matrimonio. Hoy tú puedes venir a Cristo. Hoy puedes cambiar tu vida. Today you can change como lo hizo life. Conmigo. Just like he did with me. He will do it with you. Amigo, yo probé todo, hermano. I tried all of that, brethren. Ya tenía el rol y me brillaba, ya era para mí nada. Nothing was left for me to do. Ya subirlo a Instagram para mí no es nada ya. Posting on Instagram isn't anything for me anymore. Ya yo me sentaba en los hoteles todo lleno de prenda. I would sit in hotels full of jewelry. Una mujer me podía esperar en el cuarto. A woman would wait for me in the room. El hombre no entiende, el hombre man don't understand. Que no tiene a Dios those that don't cegado. Have God are blind. Pero cuando tocan el suelo como yo lo toqué, dos cosas like pasan. Did, two things happen. Se pierden para toda una eternidad como muchos amigos míos. Eternity, just like many of my friends, que yo estoy seguro that I am sure que ellos quieren un espacio de esa cinca, de esa silla that que está ahí. In the seat where you are right now. Que hoy en día no están en este lugar. That aren't in this place anymore. Yo era un adúltero. I was an adulterer. Yo era un puerco. I was nasty. Yo era un loco. I was crazy. Era un poco hombre. I was anything porque nunca pude que serle fiel a una mujer de verdad. Be faithful to a woman truly. El hombre no es el que tiene mucha. Man is, a man isn't es the el one hombre that has que tiene una. A man is really the one that has one. Por eso yo decía amar a mi esposa y amar a mi pareja. Pero yo no le daba el DM de mi Instagram. But I never let them see my Instagram. Por eso amiga que usted está aquí. That's why friend that is le voy a dar un consejo para que usted lo piense. I'm gonna give you some advice for you si to ya understand. Usted le casó un mensaje. If you've reached a message. O usted ya perdonó, él nunca va a cambiar. If you've forgiven, porque he'll hay never un espíritu change. Que está dentro de él. Because there's a spirit that's inside of him. Que un espíritu de adulterio. A spirit of an adulterer. Que por más usted le compre taco a usted. And la even lleve if a buy Disney, heels and la monte un jet, él jamás jet, he va a cambiar. Will never change.
Si vino solo Cristo viene a su vida. Only if Christ comes into their life. Ay papá, oh, haz lo que usted quiera. Do whatever you want. Yo conozco millonarios de verdad. I know true con millionaires. Con Rolls Royce. With Rolls Royce. Con chavo de verdad, amigo. With true jewelry that's expensive. Con el verdadero poder. With true power. En el mundo. In the world. Ajá, amigo, usted no sabe, usted no tiene idea. Oh, you don't know, you don't have an idea. Ha pasado por su cabeza. You haven't even thought about no it. No tiene, no has experimentado, no entiende. You haven't experimented, you don't even know what that is. La farándula, no entiende. What it is to live in that vanity. La depravación que hay detrás de todo eso. All that depravation that's behind that. El poder que hay detrás de todo eso. The power that's behind all of that. Ajá, amigo. Oh, friend. El mundo. The world. Lo que trae es muerte. What it brings is death. Para el ser humano. For the human being. ¿Cuántos amigos yo no tengo? How many friends don't I have? Que me testean por DM y hablo con ellos. Me through my DMs and I speak famoso with them. Famous people. Con mucho dinero en with banco. A lot of money. Con todo el poder en sus manos. With all the power in their hands. Y me llaman y me dicen, háblame and de Cristo. Tell me, speak to me about Christ. Claro, si Cristo es de gratis, usted también lo puede because tener he hoy. Is free. Listen well, you can have him today. Amigo, el punto fue, friend, the point is, que un día me tocaba pagar todo. That one day I had to pay for everything. Un día todo lo malo que hice, one todo day, lo que infesté, todas las veces que salí, hablé malo, maldecí. Un día me tocaba pagar. Un día. Usted no sabe cuál es el día. You don't know what day that is. Por eso es bueno que usted se reconcilie hoy. But it's good for you to reconcile. Usted no sabe today si es saliendo de aquí. You don't know if it's getting out of usted here. No sabe si es de camino al baño. You don't know if it's on the way usted to the no bathroom. Usted no sabe si es ahí mismo. You don't know if it's even where you're at right now. Usted no sabe. You don't know. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Hay que somos neblina, dice la Biblia. The Bible says that it's like a fog. Y se va. And it just goes away. Por eso joven que estás aquí. That's why young person that is here. Amigo que viene a la iglesia. Friend that is here in the church. Y todavía está coqueteando con el mundo. And are still playing around with the world. Hoy es el día que te convierta. Today is the day for you to convert. ¿Qué es convertirte? Arrepentido y convertido. To repent and y después dice dar frutos dignos de arrepentimiento. And to bring fruits worthy. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte. But don't convert. Hay gente que tú los ves en la iglesia, vienen, you see in the church, they come. Pero cuando salen afuera su vaso está lleno de mujeres. Their cup is full of women. Ajá, mi amigo no le pasó lo mismo que usted. Oh, mi amigo un día friend, fue a un lugar donde la muchacha le pidió el pin. They went to a place mi and amigo asked llegó. My friend went. Fue la persona. The person went. Él pensaba que era ella que le había testeado. And he thought it was her that texted fue el marido. It was her husband. Le quitó la vida. They took his life. My friend's life. Ay, amigo, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. For the wages of sins is death, it says the Bible. Dice la Biblia. That's what the Bible says. Por decir esta verdad, to say this truth, a Juan el Bautista le picaron el cuello. John the Baptist, they cut por decir la verdad, Jesús lo crucificaron. For saying the truth, God, Jesus was por decir crucified. La verdad, Esteban lo mataron. For saying the truth, Stephen was killed. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Sí, viene. Él es amor. Yeah, he is love. Pregúntale and he's al pastor. Ask the pastor. En su iglesia. In his church. Yo atiendo al público. I understand the public. Me tiro fotos con todo. I'll take pictures with everyone. Estoy con ustedes. I'm with you. Pero la cosa es una iglesia. But the thing is, one church is different. Y las cosas son de Dios son diferentes. But the things of God are also different. Un día. One day. Me tocó la puerta. It knocked on my door. Mi pecado. On my sin. Mi abuela. My grandmother. Se estaba enfermando. She was getting sick. 12 tumores tenía en la cabeza. She had 12 tumors in her head. Mi vida cambió para siempre. My life changed forever. Empecé a caer en una depresión. I started to fall into a depression. Me acuerdo que yo no me podía estar bien. And where I couldn't be okay. Empecé a consumir droga. I started to consume drugs. Yo no era de consumir mucha droga. Empecé really a caer en ese vicio. So I started to fall in empecé that addiction. Empecé a fumar. I started to smoke. Me acuerdo que fui a ver a mi abuela. I remember I saw my grandmother. Y mi vida cambió. And my life changed forever. Me acuerdo, no te puedo decir esa exactamente qué pasó. I remember, and I can't exactly remember pero ese happened, espíritu de locura empezó of a tener más control total de mi control, vida. Total control of my life. Me acuerdo una vez que yo había fumado en la mañana. I remember one day I was después de tantos morning, problemas, de tantas cosas que había all pasado, these problems and all these things yo estoy that would sentado happen, en una silla I am sitting down on a chair, en casa de mi tía. At my aunt's house, y empiezo a perder el conocimiento. And I start to forget everything. Empiezo a escuchar esa voz que me habla. I start to listen to that voice. Empiezo a vengo y me paro. And I start to stand empiezo up. A temblarme la mano. I start to shake my empiezo hands a mirar mal. And I start to look bad. Recuerdo me fui para bañar, me metí a bañar, no se me iba la loquera. Me fui a bañar de nuevo, no se me iba la loquera. Un día supuestamente estaba bien. One day I was okay. Y el otro día estaba discapacitado. And the next day I was empecé a caer en una locura. And then I started to get into para that enfermarse que estar vivo y para morirse que estar vivo. To get sick you have to be alive and to get you have y to todos be alive. Cumplimos eso. And we all fall into that.
Por eso, amigo, empecé a caer en esta locura. That's why, friend, I started falling into this crazy state. Que pasó el tiempo y en la noche fui al hospital. I remember time went by and I went to the hospital. Porque ya mi mente me estaba yendo. Because my mind was just going away. Me acuerdo cuando fui, hicieron pruebas, no me encontraron nada. They did all these tests and couldn't find anything inside of me. Me pusieron chupones aquí en el corazón y en el pecho y no tenía nada. My chest and I didn't have me mandaron anything. Para otro hospital. They sent me to another hospital. Me hicieron un montón de pruebas, no tenía nada. And they did a lot of exams and I didn't have anything. Y fui a un tercer hospital. I went to a third hospital. Y me acuerdo que cuando fui al hospital, and I remember I went to that hospital, de tantas camillas, and all those de tantos televisores, TVs. Me acuerdo que me sentaron en una. I saw that they sat me down. Al frente habían prédicas de Jesús. In front of me there was a sermon being spoken. Yo me aparto de la verdad a los 19, 20 años. I was apart from the truth at 19 years of age. Y canté a muchas personas. And I sung out conociendo to many people, una verdad. Knowing a truth. Yo sabía que todo lo que me estaba pasando era I know that everything was happening hacerlo en contra de Dios todo lo que estaba haciendo. Because everything I was doing was against God. Fue horrible. It was terrible. Yo no le deseo a nadie pasar lo que yo pasé. I don't desire that for anyone, everything that I went through. Me acuerdo que yo le decía, I remember I told, no sé qué me pasa. I don't know what's going on. Yo estoy mal. I'm bad. Me acuerdo que a las 3:40 me texté un amigo. I remember around 3:40 a friend texted me. Y me dijo, Jesús dio la batalla por ti, quiere ser tu amigo. And he said, Jesus fought the fight for you, yo he wants to be your friend. And so I saw the message. Y empecé a hablar con él. And I started to y ahí speak with Dios him. Trató conmigo. And then God started working in me. Ah, esto no es un juego, amigo. Oh, this is not a game, friend. ¿Sabes cuántos jovencitos están aquí que están en depresión? I don't know how many young people are here that are in depression. That one day they're okay. Ese espíritu entra a su vida. And that spirit comes su vida into their life. Para siempre. And their life changes forever. ¿Cuántas jovencitas aquí how many young ladies here viven frustradas, live frustrated, ahorrando para hacerse los senos, la barriga, saving to do things los in their dientes, body, to do their teeth, para que el hombre la acepte, for the man to la accept sociedad, them, for society? ¿Cuántos jovencitos no se quitan la vida? How many young people don't take their lives? Porque hablan con sus padres, le dicen que están locos. Because they speak with their parents and tell them that they're crazy. Usted no sabe cuántos jóvenes en alrededor del mundo venden drogas, matan personas. Porque su estado emocional no está bien. Because their emotional state is not okay. Usted está aquí en esta burbuja. You're here in this bubble. Aquí en Virginia. Out here in Virginia or Maryland. Pero en Centroamérica. But in Central America. En la India. In India. En Corea. In Korea. En África. In Africa. La gente vive. People live. Sobreviviendo. Surviving. No es lo mismo vivir it's not the same thing to en live la burbuja in the bubble que vivir sobreviviendo el día. Than living, surviving the day. Tú puedes reírte, puedes hacer lo que tú quieras. You can laugh, you can do whatever you want. En el día más malo, in the worst day, te acordarás de estas palabras. You'll remember these words. Yo pensaba que la vida era un chiste. I thought that life was a joke. Yo pensaba que yo hacer reír la gente. I thought that making people laugh. Era el hombre más famoso del mundo. That I was the most famous era man in the estaba world. Ganando that I was a la winning. Gente del mundo. All these y al things. Y al cabo ya yo estaba loco en un hospital. But then I was crazy in a hospital. Mi esposa estaba embarazada. My wife was pregnant. Esperando a mi tercer hijo. Waiting for my third child. Mi abuela se estaba muriendo. My grandmother was dying. Todo ese cuadro pasó en mi vida. All these things in my life. Es mi abuela, no es la tuya. She is my grandmother, por not eso yours. Que no te importa. That's why it doesn't matter to you. Como es la mía. Because it's mine. Yo soy que me tengo que hacer cargo del problema. I'm the one that has to take charge in that problem. Me acuerdo que me fui para mi casa. I remember I went to my house. Me estaba quedando. Where I was staying. Yo pongo la cabeza en la almohada. And I put my head on the pillow. No duermo. I don't sleep. La cosa apretó. The thing tightened up. Ya estaba mal de la mente. I was going crazy. Mas ahora no duermo. And then now I can't sleep. Me acuerdo que ese día fui a comprar pastillas. And then I remember I went to go buy pills that day. Hay gente que se mete en Benadryl y se queda dormido un día. There's people that take Benadryl and then they fall asleep a whole day. Yo bebí una, dos, tres pastillas PM, no dormía. I took 1, 2, 3 PM pills and I wouldn't sleep. Me metí una, dos, tres Benadryl, no dormía. I took a bunch of Advil and Benadryl and I couldn't sleep. Me acuerdo que compré melatonina, no dormía. I remember I bought melatonin and I still couldn't sleep. Me bebí té, no dormía. I drank tea and I couldn't sleep. Pasó ese día, no dormí. The next day I couldn't sleep. El segundo día arranqué para los hospitales. The second day I went to the hospital. Le dije al doctor, doctor, yo no sé lo que me pasa. And I said, doctor, I don't know what's going on. Yo estoy vivo, pero me estoy muriendo. I'm alive, but I'm dying. Usted ve personas que pierden un brazo y siguen siendo igual de malos. You see people that have these bad things going on and they still no es lo mismo perder el corazón. It's not the same to see the hearts. Que usted está discapacitado. You are yo no podía disabled. Ver televisión casi. I couldn't even see TV. Yo casi no podía leer. I couldn't even read. Casi no podía estar con mis hijos. I couldn't even be with my children.
quedé en una esquizofrenia loco. And I got a crazy schizophrenia. Por estar jugando al guasón quedé loco. Because I was playing with all these la things that drove me crazy. La Biblia dice que nuestra lengua da vida o muerte. The Bible says that our tongue speaks life or death. Yo muchos años dije muerte. Many years I was speaking yo death. Yo muchos antes le hacía pensar a la gente many que era loco. Many times I'd make people think that I was that they were crazy. Y maldije mi vida. And I cursed my life. Quedé loco de verdad. Because I truly became crazy. Yo un loco no te puedo decir porque usted no está loco. You can't note that as a crazy person no because you're not crazy. Están los hospitales de niños de 12, 13 you don't know what the children's hospitals are like when they're over 13 brazos, years old no vivir. Because they cut their wrists and because they don't want to live. Solo en jugar. So what do you think about a young kid that's only thinking about Fortnite and playing? Jesús vino a la tierra y dijo you have to understand that Christ came a liberar to los oprimidos por Satanás. Came to deliver the people that were oppressed. Que Jesús vino a salvar lo que se that había Jesus perdido. Came to save the ones que Jesús vino ahora a hablarte a ti para que usted tome una decisión correcta. Que Jesús vino a hablarte de verdad para que entiendas. Truly, you understand ama, that he loves you, that he wants to pick you up, and he wants to see you still in the church praying, Dios, searching oro. For God and listening, truly from the heart. Para terminar, to finish, se pueden poner de pie. You may stand up. Fue horrible, amigo. It was horrible, brethren. Yo, no le deseo a nadie lo que pasé. I don't desire that for anyone. Esos hospitales de salud mental. Those are mental hospitals. Son personas que están teniendo muchos problemas. There are people that are having a lot of problems. La Biblia dice sobre toda cosa guardada. The Bible says that everything that you keep. Guarda vuestro corazón. Over all the things you keep, guard porque your heart. Porque de él mana la vida. Because life comes from it. Yo había perdido el corazón. I had lost my heart. Mi mente. My mind. ¿De qué me valía tener el dinero? What was it worth to have all that money? Si no podía disfrutarlo. If I couldn't enjoy it. ¿De qué me vale tener todos los seguidores en Instagram si what ninguno iba a poder hacer nada por mí? If none of those could do anything for me. Me acuerdo que fui para el hospital y me dieron pastillas, Xanax. I remember I went to a hospital and they gave me a pill, Xanax. Me dijeron, bébete te voy a dar tres Xanax. They said I'm gonna give you three Xanax. Si te doy una más te puede causar la muerte. More, you can possibly die. Yo me fui para mi casa destrozado. I went home and I was destroyed. Sin solución. Without a solution. Como mucha gente aquí. Like many people here. Que usan droga, usan alcohol. That do drugs, that do alcohol. Para suavizar. To soften things pero up. Pero no resuelve. But they don't resolve. Resolver es que se desaparezca el problema. To resolve is for the problem to disappear. Una cosa es que tú te creas lo que estás diciendo. One thing is for you to believe. Y otra cosa es que tú lo resuelvas. But another thing is for you to resolve these things. Para siempre. Forever. Ay, amigo, yo escapé. Yo soy un milagro. Oh, friend, I escaped and I'm a miracle. Yo no soy digno, amigo, de eso. I'm not worthy of that, brethren. Me acuerdo que yo le decía al doctor. I remember I told the doctor. Yo estoy mal. I'm doing really bad. Yo me di cuenta que con todo el dinero que yo hice. I realized that with all the money that I made. Yo no podía comprar una pastilla. I couldn't buy a pill. Pero no podía comprar I could have bought la a salud. Pill, but I couldn't buy my health. Con todo el dinero que tenía en el banco. With all the money I had in the bank. Podía comprar una casa grande. I could buy a big home. Pero no podía comprar una familia. But I couldn't buy a family. Con todo el dinero podía comprar órganos. With all the money I could buy organs. Cirugía. Surgeries. Pero no la vida. But not my life. Con todo el dinero podía comprar la cama más grande. All the money I could have bought the biggest en ese momento in that moment, no podía comprar el sueño. I couldn't even buy my sleep. Que hay cosas que solo Dios tiene el control en el ser humano. There are things that only God has control over the human que being. Es una línea bien finita. And it's a fine que estamos line limitados. Where we are so limited. Que ahí notamos entre que somos polvo de la tierra. Where then we realize we're just dust on the earth. Que por más turín que tengas el conocimiento que sea. That if you have all this knowledge and if you jump. No es cuestión de dinero. It's not a question of money. Es cuestión de Dios. It's all about God. Y eso pasó en mi vida. And that's what happened in my life. Por eso usted piense lo que usted va a decir hoy. That's what you got to think about what lo que you're going to say today. Tomar la decisión hoy. What decision you're going to make today. No mirarme y saberse los coros y decir amén. Don't look at me and say all these songs. Jesús dijo muchas veces. Jesus said many times. Esta gente de labios me alaban. These people. Muchos los alaban. Mucha gente yo ponía gracias por el concierto Dios gracias por lo otro pero mi corazón estaba aparte de él mire su vida aquí levantamos las manos pero no le hablas a tu mamá o a tu papá no le hablas a tu hermana no le hablas a tus familiares tienes bloqueado a personas y así tú piensas ir al cielo
Amigo, la Biblia dice amar a nuestros enemigos. Our enemies. Bendecir. Bless a los que nos maldicen. Those that curse us. Y orar. And pray por los que nos persiguen. For those that that follow us. Dios es algo más allá, amigo. God is something even greater. No podemos decir, we can't say, Dios tiene a mi familia. God has my family. No, tú no le sirves a Dios 100%. But you don't serve him completely. Porque viene siendo injusto. Because you are unjust. Porque hay familias que le sirven 100%. Because there are families that serve him completely. Mujeres y hombres de Dios. Men and women que pelean of God con la carne. That fight with the flesh. Mujeres y hombres de Dios men que se apartan del mundo. That are set apart from the world. A ellos sí le da cuenta. You can be accountable for those. Que vienen aquí, but there are people mujeres that come que here. Vienen aquí, people that women lo que that come here alzar su mano, that all they do is lift up their hands de and start shedding all afuera, these tears, and then they go out there empiezan a fumar hookah, and they start to smoke empiezan hookah. A beber, they start to drink. Empiezan a usar droga, they start to use drugs. Empiezan, entonces vienen acá, so then they come here y tratan, and then they try. No pretendas que Dios, don't pretend. Hay gente que sabe, because there's people that know y lo sigue haciendo, and keep on doing it. Yo me acuerdo que caí en una depresión. I remember that I fell into the state of depression. Me acuerdo que ya el tercer día no aguantaba más nada. And I remember that the third day I couldn't take it anymore. Me acuerdo que llamé al hijo de la pastora que una vez me enseñó el evangelio. And I remember I called that pastor's son that y yo le dije estas palabras a él. And I told him these words. Yo no aguanto más nada. I can't take this anymore. Yo no sé si de aquí I don't know if yo from pase. Here I can keep on going. Y yo alcé mi mano. And I lifted my hand up. Y por el teléfono yo acepté a Cristo. And over the phone I accepted Christ. De verdad. Truly. Pero mi corazón todavía estaba en unas cosas inclinadas. But my heart is still inclined into certain things. Empecé a tener un descanso en el día. So I rested. Pero seguía en ese mismo. But I was still going pasaba through una these things. Seguí igual. I went, well, a week went by and it fui still was the Puerto same. Rico. I went to Puerto Rico. Pues yo lo acepté en Fort Lauderdale. Because I accepted him in Fort Lauderdale. Fui a Puerto Rico. Then I went to Puerto Rico. Lo primero que hice fue ir a la iglesia. The first thing I did was go to church. Me acuerdo que empecé a ir a la iglesia. I remember I started going to church. Me acuerdo que empecé a hacer I remember I started to do lo que me enseñaron a hacer. What I was taught to do. Porque ya mi vida no estaba en manos de una persona. Because my life wasn't in the hands of man anymore. Yo iba a muchos médicos y no había solución. I went to a lot of medics and there was fui no solution. Fui al neurólogo, no había solución. I went to a neurologist, there was no solution. Fui a un generalista y no había solución. I went to another specialist and there me acuerdo was no que solution. Mi cuerpo se enfermó. I remember my body got sick. Me acuerdo que empecé a caer en esa locura. I started to fall into me acuerdo that crazy que muchas state. Veces no dormía, iba de camino a los hospitales para que me inyectaran como las vacas, como las bestias. For me to have an injection just like the beasts. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? La aguja era así de grande. The needle this big. Y me inyectaban. And they would inject me. A esa locura llegó. It got to that point. Todo lo que yo quise hacer. Everything that I wanted to do. La paga del pecado. For that wage of sin. Por eso yo se lo digo un día. So that's why I tell you one day. Un día usted lo va a pagar. One day you will have to pay for it. Sea como sea. Wherever it may be or es una ley de vida. That's the law Moisés of life. Se lo dijo a ellos. Moses told them. Vete go a la tierra. And make land. Pero haz lo que estás diciendo. But do what you are saying. Porque si no tu pecado. Because if not your sin. It will reach pecado you. No es solo matar personas. Sin isn't just killing y robar. People and to steal. Desobediencia es pecado. Disobedience mentir is a sin. Es pecado. Lying is a sin. No rendir tus impuestos. Not paying estás your taxes. Estás robando. You're stealing. You're evading. No diezmar, not tithing. No ofrendar, es not robarle bringing an a Dios. Offering. That's stealing from God. Tú coger el plan 8 y decir que vives con una persona y no vives con la persona, eso es mentir. You taking these benefits from the government and all lying, that's and lying is a sin. Si usted dice que gana una cosa if you say you earn y no this gana amount, otra y usted coge fusta, this amount, eso se llama mentir. You're just lying. Falso testimonio. It's false testimonies. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Que los que practican tales cosas that those that practice those things no heredarán el reino de Dios. Will not inherit the kingdom of God. Yo me acuerdo que empecé a hacer lo que me enseñaron. I remember I started to do what no I was taught. No me en un estudio cantar reggaetón. Not go to a studio and sing ni entrar ni decir Dios sáname que si no nada de eso. And say God heal me none of that. No había tiempo de eso. There wasn't time for that. Mi mente no estaba bien. My mind was not yo no okay. Dormía. I couldn't sleep. Ya yo necesitaba buscar el favor de Dios. I just needed the favor of God. ¿Y cómo uno busca el favor de Dios? So how not search for haciendo the favor of God? Haciendo las cosas bien.
doing me que empecé well. A cambiar mi número de teléfono. I remember I started to change my phone number. Me acuerdo que empecé a cortar todas las amistades. I started to cut off all those me acuerdo que empecé a botar la ropa que no le agradaba al Señor. I started to throw away all those clothes. Empecé a cambiar mi vida. I started to change empecé my life. A cerrarme en un cuarto. I started to scope empecé a buscar a Dios. I started to search empecé for a leer God. La Biblia. I started to read empecé the Bible. A ayunar. I started to fast. Empecé a ir a la iglesia. I started to go to church. Empecé a caminar como Dios le agrada. Porque ya mi vida estaba en manos de un hombre. Mi vida estaba en manos de Dios. Era Dios que me tenía que sanar. Solo un milagro lo podía hacer. Solo yo podía acostarme y que mi vida cambiara para siempre. Solo un milagro de Dios podía ser y ser el mismo de antes. Solo uno. Me acuerdo que yo fui a donde Farruko. I remember I went to Farruko. Y yo le dije después que hicimos el video, qué sé yo, mi parte, no me acuerdo, le dije. After I did a video. Yo no voy más nada. I won't do this anymore. Yo renuncié a mi carrera. I renounced from my career. Y yo no voy a hacer más música. I won't do music anymore. Yo te entrego todo. I give you everything. Yo me quito de la música. I get away from the music. Ahí. There. Es que se caen mucho. Is where many fall. Cuando no quieren dejarlo. When they don't want to leave it. Por Cristo. For Christ. Ese es el punto. That's the point. No todo el mundo suelta las redes como hizo Pedro. Not everybody leaves the social media like Peter did. No todo el mundo suelta el pecado. The net. Queremos lo mejor del mundo, de los dos mundos. We want the things of both worlds. Queremos seguir la ciencia, ¿verdad? Mintiéndole al pastor, hablando malo. Y cuando venimos acá, queremos que Dios nos bendiga. We want God to bless que Dios sane nuestros hijos. To heal our children. Que cuando nos montemos en el carro, en el house, un camión no nos dé. And when we go on the truck, que cuando nos pare la policía, ahí le pides a Dios. And then when the cops pero cuando estás encerrado en el cuarto, ahí no te olvidas de Dios. But when you go into that room, you don't ask for God. Jesús lo decía. Jesus said it. Me encanta como lo dice. I love how he says it. Le decía a los fariseos, he told the Pharisees, haz lo que ellos dicen. Do what they say. Pero no haga lo que ellos hacen. But don't do what they do. Fácil con la boca es un mamey, como dicen en Puerto Rico. It's easy to do it with the mouth. Fácil. It's easy. Claro que sí. Por eso cuando Dios habla siempre de quienes van con él para el cielo, of those of him, that are siempre going to heaven habla with him. De pocos. He always speaks about very few. Pequeños. A small group. No dice mucho. He does not say many. Búsquelo en la Biblia. Look for it in the Bible. Muchos son los llamados. Many those are called. Y poco. But few. Poco. Few. Solo elegido. Are chosen. Amigo, me acuerdo que yo empecé a caer una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas en ese mismo estado de locura. Yo me acuerdo que decía, Señor, ¿cuándo tú me vas a sanar? Señor, yo te busqué de verdad. Señor, sáname y yo te sigo para toda la vida. And I'll serve you my whole life. Yo no quiero saber de pastillas, yo no quiero saber de cicatrices, yo no quiero saber de nada. About anything. Oh my God. My God. Me acuerdo que yo. I remember. Me hice amigo de un muchacho. I became friends with this guy. Que antes era cantante. That he used to be a singer. El mismo que yo escuchaba cuando era jovencito. The same one I would listen to when I was young. Y me acuerdo. And I remember. Que él me dijo. Toma este versículo. That he told me, take this verse. Me lo envió por texto. He sent it to me no via text. Se me olvida el texto. I don't remember the verse. Se llama Salmo 4:8. Me dijo, eso es lo que tú necesitas, Raymond. That's what you need, Raymond. Yo decía, yo lo que quiero es dejar la pastilla, quiero what estar bien, is quiero the pills, dormir, quiero okay, tener I paz, sleep, quiero tener mi vida rutinaria normal, to leave, una have my normal. Routine life like a normal person. Pero yo estoy mal, yo estoy loco. But I'm bad, I'm going crazy. No podía casi guiar, no podía estar con mis hijos, estaba I couldn't be with my children. Incapacitado. I was cosas. Disabled from many things. Ay, amigo, pero un día. Oh, friend, but one day. Como también está el día malo, también está el día bueno. Just like que hoy tu día. Ese es el día tuyo, amiga. Escucha, hoy es el día tuyo también. Hoy es el día tuyo que vino Cristo en tu vida. Y me acuerdo, amigo, que yo puse la sábana a mitad del cuerpo. Y yo empecé a decir, en paz me gustaría. Y así mismo dormiré. Porque solo tú llevame a ser mi confío. Yo recuerdo que mi cuerpo empezó a caer. El milagro empezó a caer en mi vida. Me acuerdo que Dios me contestó. And I'm not asleep.
Se fue la depresión. That was the depression. Se fueron los pensamientos de suicidio. So those thoughts of suicide. Se fue todo. That was everything. Y desde ese día. And since that day. Ya no era el loco. I wasn't that crazy one. Ahora estaba acuerdo. No. Llegué a casa de mi esposa. I went to my wife's house. Y ella veía el milagro. And I saw the miracle. And she saw the miracle. Tranquilo. Then I would sleep peacefully. En ese proceso entendí una cosa. So in that process I understood. La mujer. That the woman. Y el hombre que está en este lugar. And the man that is in this place. Primeramente. Firstly. Su deber. Es. Servirle a Dios. What you have to do is serve God. No tiene más opción. You don't have another option. Antes que sea tarde. Before it's too late. Yo entendí eso. I understood that. Hace 2 años y varios meses atrás. More than 2 years ago. Solo cuando tú tienes un encuentro con Dios de verdad. Only when you have a true encounter with God. Tú puedes entender lo que te estoy hablando. You can understand what I'm speaking to you about. Mira, hermano, yo tengo otro compromiso. Listen, I have something. I have another commitment. Yo se lo digo esto con mucho amor. I tell you this with all this love. Yo quiero que usted. I want you. Que si es la última vez que Dios le va a hablar, yo no lo sé. Yo tengo jóvenes que han ido a la iglesia. I have young people that have gone to church. Y fue la última vez. And it was the last time. Ya. That was it. Se cansó Dios. God was tired. Se acabó. It's over. Ya. It's over. La última oportunidad que le dio. The last opportunity was given. Fue ese día. It was that day. Llevo un año predicando. I have 1 year preaching. Eso pasó hace poco. Not too long ago. La Biblia dice que él pone la vida. The Bible says that he puts the life. Y él la quita. He gives the life and he takes it. No tenga miedo. Don't be scared. Ten miedo si te va. Be scared if you go. Como viniste. The same way you came. Yo solo quiero que usted aquí piense muy bien. I just want you to think very está well. Está bonito que te sepa los coros, que sepa las alabanzas. I know it's nice for you to know the songs and all the worship. That's okay. Eso no está mal. That's nothing wrong with that. Pero cómo está su vida. But how is your life? No es que yo sea el perfecto, no. It's not that I'm perfect. Yo fallo. I fail. ¿Qué es fallar? What is it to fail? Que él se llame Carlos y yo lo llame Juan. That he has one name and I call him another. Y yo me tengo que salir por la salida 10 y me salir la 11. Eso es fallar. That I gotta go on exit 10 and I go on 11. That's failing. Es saber hacer lo bueno. It's to know to do no good and not doing it. Yo tengo una esposa. I have a wife. Yo no puedo coger el número. I can't take the number. De una hermanita de la iglesia estar con ella. Oh, a sister's number and eso pee es pecar. With her. That's sinning. Pecar es que yo veo un dinero ahí. The sin is to see money there. Y yo me lo meto al bolsillo. And I put it in my pocket. Eso es pecar. That's a sin. Pecar lo que usted le diga al pastor. The sin is to tell pastor. Pastor, no voy para la iglesia el domingo. Pastor, I'm not going to go to church on Sunday. Porque mi familia se enfermó. Because my family got sick. Y usted se fue para el parque. And you went to the park. Con la familia. With your family. Eso es pecar. That's sinning. Usted lo planea en su cabeza. You plan it in your mind. Y después lo ejecuta. And then you execute it. Sencillo. It's simple. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que sí se puede llegar al cielo. That you can go to entonces, heaven. Si no se puede llegar al cielo, y usted dice que hay que ser muy santo, ¿para qué Dios hizo el cielo? So what did God make heaven for? Para que esté vacío. For it to be empty? No. Él es más inteligente que todos nosotros juntos. He is smarter than all of us together. No le llegamos a Dios en nada. We can't even get to God in anything. En nada. In anything. Nuestro cerebro es muy pequeño. Our mind is para los pensamientos de él. For his thoughts. Nuestros brazos son muy cortos para pelear con él. Our arms are too short to fight with him. Oh my gosh, hay gente aquí sabiduría que tiene sabiduría como oh, if there's people that have this, entiende all this lo que estoy hablando. They understand what I'm speaking él no about va a hacer algo para nada. He's not going to do something for no reason. Yo quiero que usted sea sincero hoy con I usted. I want you to be some sincere today. Y si alguien aquí en este lugar and if anyone in this place desea al Señor Jesucristo de verdad. Desires the Lord Jesus Christ truly. Hoy yo le invito a pasar al frente today, aquí. I invite you to come up front. Yo que me haga un espacio aquí en la silla. So give me some space here with sé the chairs. Adulta. I know there's adults here. Vamos a orar por usted, amigo. We're going to pray for you, friend. Todavía tú puedes escapar de eso. You can still escape from that. Mira, hermano, Dios tenía mucho trabajo que hacer conmigo. God had a lot of work, quitar a lot of work muchas to do cosas with me. De mí. Take, remove a lot of things from me. Y para él no fueron nada. And for him it was nothing. Porque lo que pensamos que es grande because para nosotros, what we think is so great for us, para el Dios vivo, for the God son cosas alive, pequeñas. Small things. ¿Quién quiere a Jesucristo aquí? Who wants Jesus here? ¿Quién quiere a Jesucristo? Who wants Jesus? ¿Quién quiere reconciliarse con el Señor Who Jesús? Wants to reconcile with the Lord Jesus?
De las visitas. The visitors. De los amigos. Of the friends. ¿De quién? Of who? ¿Quién quiere el Señor Jesús? Who wants Jesus? ¿Quién quiere el Señor Jesucristo? Who wants Jesus? ¿Quién quiere a Jesús? Who wants Jesus? ¿Quién dice yo? Who says me? Si usted, if you, está por la parte de atrás, usted pase por ahí, yo voy a orar por usted. You can come up this way and I'll pray for you. ¿Quién desea el Señor Jesucristo? Who desires the Lord Jesus? Ven. Please come. Trae a tu esposa, tu familia, your wife, your family, tus hijos, your children. Ven aquí, amigo. Este es el lugar. Come here, friend. This is the place. Usted no sabe si es la última vez que yo lo veo. You don't know if it's going to be the last time, the last one. Última. The last time. Usted viene por aquí, mira, un jovencito, usted pasa por ahí, viene ahí. Yo voy, lo abrazo, lo saludo. Y ahora por usted, eso no es nada malo. Hay una vida, otra vida. ¿Quién más? ¿Quién más? Vente con tu familia, vente con tu esposa, vente con tu hijo, vente amiga, vente amigo, vente, eso no es nada malo. Vente, queremos orar por ti. Vente, vente al frente. Vente. Come up. ¿Quién más? Sigue pasando, ¿quién más? Who else? Keep on coming. Faltan vida. There are lives still remaining. ¿Qué más? Who else? Mira, aquí mismo, aquí hay espacio, vente. There's space here, just come here. Vente, que son de gratis. This is free. Vente. This is no free, nada come. Malo. There's no nothing wrong with it. Don't think about it too much. Siguen pasando, suena nada keep malo. Keep coming up, there's nothing wrong vente. With it. Come on. ¿Quién quiere a Cristo? Who wants Christ? ¿Quién quiere a Dios? Who esa wants es la pregunta. God? That's the question. ¿Quién quiere a Jesús? Who wants Jesus? ¿Quién quiere a Dios? Who wants God? ¿Quién ama a Dios? Who loves ¿Quién God truly? Who wants Him? Al frente. Come on to the front. The moment is now. Ven. Come. Ven. Ven. Come. Ven que aquí está el Espíritu Santo. Come, the Holy Spirit is here. Vente, vente, eso no es nada here. Malo. There's nothing wrong with it. Vente, amiga. Come here, friend. Vente, amiga, escapa del infierno. Vente. Get out of hell. Vente, come amiga, here. Escapa de esa vida. Come here, get out of that life. Vente, amiga, ¿cuántos jóvenes no han muerto? Vente, amiga. How many young ¿cuántos people han muerto? Vente. Come vente, vente ahora. Come up. The no time is now. It's not vente ahora. It's usted now. Lo sabe. Escapa. Es la trompeta va a sonar. Come up Cristo viene a la tierra. Cristo viene a buscar He's su iglesia. Ven, amigo. Ven, amigo. Come yo tuve todo. Yo tuve todo. I got everything. I had everything. And I didn't have anything in one point. Su vida jamás va a cambiar. Your life will never change. Todavía faltan vida. There's still lives remaining. ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Who else? ¿Quién más quiere a Cristo? Who else wants Christ? Eso no es nada malo, amigo. There's nothing wrong with that, friend. ¿Quién quiere a Cristo en este lugar? Who wants Christ here? Ah, por línea, en las redes sociales hay gente que quiere enseñar. On social media, there are people. Amén. Amen. En línea, en Facebook. On Facebook. En YouTube, me imagino, ¿verdad? On YouTube as well. ¿Quién quiere el Señor Jesucristo? Who wants the Lord Jesus? Que tengan ahí también intercediendo. That vente, amiga, vente, there. Queremos orar por come ti. Here, friend, no me mires mucho. Don't look at me no too much. Tiempo para que I don't have time. Ahora con Cristo. This is now with Christ. No me importa que usted se salve. I don't, it doesn't matter. El tiempo es ahora. But the time is now. Ven que la puerta está abierta. The door is open now. Vente con tu esposo. Come with si your husband. Si él no quiere pasar, if he doesn't want to come sola. Up, you come yo alone. Yo mismo. I started myself. Mi esposa. And then my vente wife. Vente tú mismo. So you come up. Yo necesito uno nada más. You just need uno one. Como Abraham que crea. One that uno believes. Que quiera venir de one verdad. That wants to uno come truly. One that really wants to change. Just one. The Bible says that you and your house will be saved. There's a promise. Forget about the problem. Forget about what happened. Forget about what's going to happen. It's now. It's now. It's now. Vente, amiga. Así mismo. Come on. Así mismo, vente. Just come. Eso es. There we go. Eso es nada malo. There's nothing wrong with nada malo. ¿Quién más? Anyone else? ¿Alguien más? Anyone else? ¿Quién más? Anyone else? Mira, hermano, a mí no me dan ni un peso por usted. They're not giving me esto any money estoy for you. Aquí. I'm just here. I'm just here for you to come up. They're not giving me money for you. I'm just coming up. This is free.
Esto es lo que yo voy a venir aquí, me van a dar, mira, por cada vida son 1500. I'm not here for all the lives that you gain, I'll give you a certain amount of money, and that's not what it's about. Son mentiras. That's a lie. A mí el pastor lo acabo de conocer hoy. The pastor, I just met him today. ¿Quién quiere a Jesús? Who wants Jesus? ¿Quién quiere a Jesús? Who wants Jesus? Los jovencitos que están aquí. The young people that are here. La jovencita. The young women, the young men. Hoy es el día que puedes hacerlo. Today is the day you can do it. No, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Lord, I want to change my life. ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Who else? Vente, pasa. Come on up. ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Like ahí. ¿Quién más quiere a Jesús? Who else wants Jesus? Venga. Come on up. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta Father, in Jesus. Me transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Ahora, ¿qué más quiere Cristo? Vente. Who else wants Jesus? Padre, ahora. Father, now. Tócala. Está mal tú. Aquí no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. ¿Quién más quiere a Cristo? Who else wants Christ? Ay, ay, ay. Hombre, ay, Isa. Ay, ay, Isa, no lo ama. Ay, más libre. Ahora está. Ahora recibe libertad. En el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor. Ahí está. Libre. ¿Quién más quiere a Cristo? Who else wants Christ? Yo me tengo que ir ya mismo porque tengo compromiso. I have something to do. Me gustaría quedarme más tiempo, pero pues. If you want to give me some será more para time, una próxima. But I'll do it next time. Yo creo que todo el que pasó al frente. I want everyone that came up front. Levante su mano. Lift up their hands. Y vamos a orar. And we're going to pray. Usted va a repetir conmigo esta oración. And you're going to say with me this prayer. Y si alguien todavía quiere pasar. And if anyone still wants to come up. Puede pasar. You can come up front.
Va a decir conmigo, Señor Jesús. Lord Jesus. Vengo delante de tu presencia. I come before your presence. Aceptarte. To accept you. Como mi único. As my one and only. Exclusivo Salvador. An exclusive Savior. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Y lávame con tu sangre. And wash me with your blood. Y escribe mi nombre. Write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Nombre del Padre. In the name of the Father. Del Hijo, del Espíritu the Santo. The Son and the Holy Spirit. Amén. Amen. Ahí está, Padre, en nombre de Jesús. Ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Señor, libre en el nombre de Jesús, Padre. Yo soy ahora, Padre, otra vez libre en el nombre de Jesús, Padre. Ya no soy. Pasar al frente. I invite you to come up to the front. Y ya los que oraron y le pusieron la mano were, se sienten para yo así por lo menos orar por los enfermos y ya pues tengo que irme. Seated, so then the people that are ill ya, may come up to the pues, front. Puedo venir con más tiempo. Next time I may come with some more time. Y tomar el tiempo. And take the time. Yo sé que Dios va a hacer cosas hermosas. I know God will do beautiful things. Esto no es de los hombres, esto es de Dios. This isn't of man, this is of God. Dios hace como él quiera. God does whatever he wants. Tráeme los enfermos rapidito. Bring the ill quickly. Y los que ya oraron se pueden sentar rapidito. And the ones that have already prayed, you may be seated. Todo el que aceptó a Jesús y reconcilió. Everyone that accepted Jesus or reconciled. Por favor, váyase por esta puerta, en la puerta de, en la, please exit to your right. La cafetería atrás, to your right la parte de left, atrás. Come out to the cafeteria. Puede salir the por acá, por favor. You may go out on your left to your right. Nuestros hermanos Carlos, Karen, our brother Carlos, Karen, y nuestra hermana Sonia van a atenderles Sonia allá, por favor. Will attend you back there. Okay, pastor, un poquito de aceite.
quiera y me lo da. Okay. Gracias, pastor. Vamos rapidito. We're going to move quickly. Okay. Here. Hágame un espacio para orar por los enfermos rapidito. Give me some space to pray for the ill. A mí me gustaría seguir, ¿verdad, ma? I would like to keep on going. Intensidad. And with more intensity. Hacerlo. Like I used like I usually do. El tiempo está limitado. But the time is very limited. Tengo otro compromiso. I have other things lo importante es que las vidas se salvaron. What's important is that lives were saved. Aún más porque yo si estuviera yo le doy con todo pero yo lo creo cojo lo que se va a caer de ahí por hay sanidad aquí. Ok, all right. Vamos a orar. We're gonna pray. Hay sanidad aquí. Tráeme a la señora, ponla ahí. Bring this person here. Vamos a orar. Póngase la mano en el lugar afectado. Put your hand on the affected area. Mira, hermano, nosotros hemos visto muchas cosas este fin de semana. We've seen many things this past weekend. Como Dios lo hace. The way God does it. Jesús fue una vez. Jesus went one time. A Nazaret. To Nazareth. Y no hizo muchos milagros. And he didn't do many miracles. Por la poca fe, dice. Because of the lacking of faith. Es importante el momento so it's ahora. Important for the moment now. De tanto tiempo, ¿verdad? Of so much time. Dentro de la iglesia. Inside of the church. Leyendo la palabra. Reading the Bible. Ahora es el momento de activar. Now is the moment to activate that faith. Quiero que la iglesia me ayude. I want for the church to help me. Porque esto no se trata de los hombres. Because it's not about the man. Ni de mí. Or myself. Se trata de Dios. It's about God. Y su fe me puede ayudar a ellos and que sean sanos. And your faith can help me help them be healed. Amén. Amen. Póngase la mano en el lugar afectado. Put your hand on the affected area. Y vamos a orar. And we're gonna pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name. Vengo delante de tu presencia. I come before your presence. Padre, a pedirte por esta vida. To ask you for these lives. Padre, dice tu palabra. Your word says. Pondré manos sobre los enfermos. You put your hand over the y sanarán. Sick, and they will be healed. Para, dice tu palabra. Your word says que por tu llaga, that through your fuimos nosotros curados. We were healed. Padre, mira cada vida. Look at every life. Seas tu Espíritu Santo de may Dios. You, Holy Spirit of God, seas tú sanando. May you be healing. Ahora. Now. Ahora. Now. Se va ahora. It's gone now. Toda enfermedad. Every illness. De los cuerpos. From the bodies. Ahora. Now. Sano. Healed. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Padre, ahora. Father, now. Every pain is gone. Dios que sana, confío en
hermano. Look, brethren. Yo voy a entregar mi parte. I'm going to give my time up. Tenemos que irnos. Because we have to go. Yo le voy a dar un consejo. But I'm going to give you some advice. Si usted va a salir sin Dios de este lugar, if you're leaving without God from this place, piénselo bien. Please think about it. Analice su vida muy analyze bien. Your life very well. Y no cometas ese error. And don't commit that mistake. Yo voy a entregar la parte del pastor. Now that I'll give it to the pastor. Y como quiera los líderes van a estar. And then the leaders are going to be. Me imagino yo, ¿verdad? Disponible. I imagine, right? They're going to be available. Es que usted haga la oración de fe. For you to bring, to pray for them. Que hay muchas vidas que todavía pues. There are many lives. Pues, ¿verdad? O el tiempo y eso. Yo sé que si hubiera más tiempo fuera diferente. And I wish there was more time because it would be different. Pero vamos a orar por usted para que usted. But we're going to pray for you. Se levante. So you may rise up. Cristianos inmaduros no se van con Dios. Christians that are immature don't go with God. Dios busca una iglesia madura. God is looking for a church that's mature. Que ore, that prays, que ayune, that fasts, que busca a Dios. That looks for God. Y que se aparte del mal. And are set apart from evil. Piénselo muy bien. Please think about it very well. Yo le voy a entregar la parte. I'm going to give my time al pastor. To the pastor. Y toda la gloria, todo lo que ha pasado and aquí. And all the glory and everything that's happened. Y ha sanado vida. That's all the healing. Que se hagan los exámenes después. May you do your exams later. Y vengan con su resultado. And see what the results. La sanidad. The healing. Acuérdense que lo hizo Cristo. Remember that Christ was the one that did it. Sí, porque usted no lo ve. Because you don't see it. Pero nosotros lo sentimos. But we feel. Aquí en el corazón. Here in the heart. Usted no ve su cerebro. You don't see your mind. Pero usted tiene cerebro. But you have a mind. Así que piénselo. So please think about it. Dios te bendiga. God bless you. Un aplauso a Cristo. A hand clap to Christ. Con mucho amor. And much love.